Después de la tragedia, alumnos, maestros, empleados del Colegio Americano del Noreste, ubicado al sur de la ciudad de Monterrey, regresaron hoy a las actividades. Intentaron poco a poco volver a la normalidad. Claro, evidentemente ahí está la huella de lo ocurrido el pasado miércoles 18 de enero. Esta noticia tan lamentable que dio la vuelta al mundo, cabe mencionarlo. Bueno, el día de hoy hubo algo de ausentismo y también observamos que implementaron el operativo Mochila. Con la asistencia de no más de 30 estudiantes en todo el plantel, el Colegio Americano del Noreste retomó este lunes sus actividades académicas luego del ataque de un alumno de tercer grado de secundaria a sus compañeros y a su maestra. En el regreso se realizó también la revisión a mochilas de los alumnos al ingresar al plantel. A raíz del hecho donde un estudiante disparó contra sus compañeros y su maestra, la dirección de esta escuela había suspendido clases hasta hoy, que se reanudaron con el marcado ausentismo. Al llegar los alumnos y ser recibidos por los maestros, los padres de familia se quedaban con las mochilas para dirigirse a otra entrada y que éstas fueran revisadas por personal de seguridad. Algunos maestros que justificaron la poca asistencia de estudiantes aseguraron que el plan a seguir es la asistencia escalonada en los 9 grados que tiene esta escuela. Mientras se daba la llegada de los pocos alumnos que acudieron a tomar sus clases, los maestros y el personal de la institución permanecieron frente a la entrada principal desde las 7 hasta las 8 y media de la mañana. El primer alumno que llegó a esta escuela después de permanecer cerrada 4 días fue un pequeño de primaria a bordo del camión de transporte escolar. Con imágenes de Alan Huerta, Ángel Giner, Noticieros Televisa. Ya le habíamos presentado cómo toda esta comunidad del Colegio Americano del Noreste durante el fin de semana estuvieron reunidos, se hicieron algunas actividades de reintegración y también tratando de asimilar lo ocurrido y transmitiendo un mensaje de paz. Después de estos dramáticos acontecimientos de la semana pasada, el día de hoy se da a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, apoyando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lleva a cabo una brigada psicológica para alumnos, maestros, personal administrativo y padres de familia de esta institución educativa. Se informó que se cuenta con un equipo de especialistas en contención de crisis y atención a víctimas para atender al alumnado, ya que lo solicite. El apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará vigente, estará ahí activo, estará presente por tiempo indefinido. Y el día de hoy el secretario de Salud del Gobierno Federal, el doctor José Narro, habló acerca de las condiciones en las que se encuentran la maestra y los dos menores que permanecen hospitalizados. Sin duda alguna, a 5 días los resultados, pues la evolución es satisfactoria, siguen en condición delicada, por supuesto, pero están estables. Y seguramente las condiciones, la edad, su estado de salud previo han ayudado mucho. Los tres pacientes, dos de ellos ahorita en el hospital universitario, otra chica en un hospital privado de Monterrey, están con ayuda respiratoria, están con sedación. La sedación se ha ido disminuyendo en dos de los casos, en un estudiante varón del hospital universitario y en el caso de la maestra, y empiezan a tener movimientos, lo cual es alentador, y las imágenes de tomografía son también alentadoras. Pues esperamos que sigan en franca recuperación los dos menores de edad y la maestra Cecilia Solís, que sigue internada en el hospital universitario.